Bueno. Radicales. Bien. Primero, todo lo que te han enseñado de mira y luego copias está mal. Es mira y copia a la vez. ¿Que te dicen que no puedes? Es que es muy cómodo para ellos, porque escriben, no se preocupan de si los alumnos están enterando o no. Más bien les da igual. Cuando terminan, copiad y están 5 minutitos así, descansando. ¿Vale? Estudiar es algo activo, no pasivo. No se puede estar mirando. Nunca en la historia de la humanidad ha aprendido nadie a jugar al fútbol viendo jugar al fútbol. Mi padre se ha tirado toda su vida jugando al fútbol, digo jugando, viendo fútbol y no sabe jugar al fútbol. Así que eso de ver no mola. Entonces tú tienes que intentar enterarte aquí y saberlo aquí y no esperar a llegar a tu casa para saberlo. No se puede, simplemente. Este verano le he dado clases a un chaval que venía, se sentaba ahí, esperaba que yo le explicara algo, luego lo copiaba y luego se iba a su casa. Y ayer viene el padre diciendo que le había salido mal el examen. No se puede ser pasivo, no se puede ser tan pasivo. Una raíz es una potencia. Eso se puede expresar también así. Así que las operaciones con raíces se pueden realizar pasando la potencia y luego haciendo la operación con la potencia. Reglas de las potencias de las que te tienes que acordar. Pues de esta, si no te acuerdas, pero para ti. De esta. De esta. De esta y de esta. Luego la lían parda en el libro y se te ponen, te dicen todas estas reglas que tú ya te sabías en forma de raíz. Es decir, te ponen raíz enésima de a por b es igual a raíz enésima de a por raíz enésima de b. Raíz enésima de a partido b es igual a raíz enésima de a partido raíz enésima de b. Estas dos no te las ponen y te ponen esta. Raíz enésima de raíz enésima de a es igual a a elevado a m por n. ¿Vale? Pues te ponen todas esas reglas. Y luego te piden que calcules raíces. Bueno, para operar con raíces lo primero que hay que saber es esto. Y luego hay que saber reducir a índice común. ¿Cómo? Pues imagina que te pongo raíz cuarta de 2 por raíz sexta de 3. Y lo que te piden en estos problemas es que lo expreses como una única raíz, con una raíz nada más. Pues se coge y se hace el mínimo común múltiplo de los índices, que sería 12. Y ahora se expresa la raíz como si aquí he metido un 3. Aquí tengo que meter un 3 también para que sea equivalente. Esta raíz es equivalente a esta porque el 1 cuarto es lo mismo que 3 doceavos. Y aquí, si he multiplicado esto por 2, tengo que multiplicar el exponente por 2. Voy a poner aquí un cuadrado, no, un cubo.
para que sea más divertido. Una vez que tienen el mismo índice, se pueden agrupar dentro de la misma raíz usando esta propiedad al revés. Si tengo el mismo índice, lo puedo agrupar dentro de la misma raíz. Raíz doceava de 2 al cubo por 3 a la sexta. Y lo que dé me importa poco, ¿vale? Lo que me importa es que lo he puesto dentro de la misma raíz. ¿Para qué sirve también reducir a índice común? Igual que sirve para multiplicar, sirve para dividir. Si yo te pongo raíz cuadrada de 5 partido raíz cúbica de 4 y te digo ponlo, opera y ponlo dentro de una única raíz, pues tú haces el mínimo común múltiplo de 2 y 3, que es 6. Y me queda raíz sexta de, si aquí he multiplicado esto por 3, tengo que multiplicar este exponente por 3. 5 elevado a 3 partido raíz sexta de 4 elevado a 2. Y de aquí sale raíz sexta de 5 elevado a 3 partido 4 elevado a 2. Esto se llama reducir a índice común. Luego, también sirve para comparar números. Un ejercicio típico es, ¿qué es más grande? Raíz cuarta de 100 o raíz sexta de 2000. Tú dices, cojo la calculadora y lo veo. No, no. Reduciendo a índice común. Pues tú dices, mínimo común múltiplo de 4 y 6 es 12. Entonces aquí te queda, si pones un 12 aquí, esto lo tengo que elevar a 3 y esto a 2. Y ahora te dicen, no uses la calculadora, pero ahora al final úsala. Dice tú. Me está troleando. Efectivamente, te están troleando. Esto es 1.000.000 y esto es 2.000 al cuadrado, que es 4 millones. Entonces, este número, que es este número, va a ser más grande que este. ¿Por qué? Porque si quito la raíz doceava, 4 millones es mayor que 1.000.000, por tanto la raíz doceava de 4 millones va a ser más grande que la raíz doceava de 1.000.000. Y luego te ponen ejercicios así un poco, venga lo que sea ya. Opera y expresa como una raíz. Y ahí se le va la olla. Aquí no hace falta el 2. Aplicando las propiedades de los radicales que acabamos de ver, aquí se multiplican los índices y sería 3 por 2, 6 por raíz sexta de 3, que es raíz sexta de 15. ¿Vale? Y más propiedades. Venga, al ataque. Raíz cúbica de 2 por raíz cuarta de 2. Yo lo siento mucho. Espera, espera, vamos a poner aquí 2 al cuadrado. Yo lo siento mucho, pero a mí me parece más práctico hacer esto. Porque esto es lo mismo que esto y esto es lo mismo que esto. Y si tienen la misma base, se suman los exponentes.
Estamos haciendo lo mismo que reducir a índice común, pero a mí me gusta más así. Es cuestión de gustos. Primera parte.